Se lleva a cabo en la universidad el diplomado Capacitación para el Trabajo y el Emprendimiento. La actividad es impartida a docentes y a algunos estudiantes y egresados, con el propósito de dar los primeros pasos en la construcción de una cultura alrededor del emprendimiento que trascienda las fronteras del alma mater. El diplomado se da en el marco de las líneas de identidad que pretende establecer la Dirección Académica del Alma Mater en el proyecto educativo institucional. La instrucción tiene como propósito sensibilizar a los participantes, pero igualmente cuenta con una fase de acompañamiento a algunos proyectos concretos que se espera dejar estructurados. Este diplomado tiene en principio dos objetivos. El primero, sensibilizar profundamente. Vamos a trabajar presencialmente, vamos a entregar elementos teóricos a los participantes, una fase de sensibilización, pero nos queda un tiempo de acompañamiento en proyectos concretos. Y el primer proyecto concreto nuestro es, el doctor Varela se desplazará hasta Zabaleta con el grupo de personas que están alrededor de los proyectos de Zabaletas para empezar a dejar estructurada la unidad de negocio del Centro de Producción de Especies de Zabaletas. Entonces, básicamente son dos fases, sensibilización, que a su vez sensibilización es lógicamente acompañada de formación, pero esa fase, digamos, propiamente aplicada. Para el director académico, esta condición que se quiere generar entre estudiantes y egresados y que se concibe a partir del área de proyección social, permitirá que la universidad impacte fuertemente la región. La universidad no puede restringirse solamente a las dos primeras funciones sustantivas, es decir, a la docencia y a la investigación, que debe apalancarse en esas dos funciones sustantivas, pero la proyección social debe interpretarla y orientarla hacia la posibilidad de crear condiciones para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la región. Uno, darle elementos a sus estudiantes para que ellos generen proyectos sostenibles en el tiempo, pero dos, como universidad y bajo la función de proyección social, pensar la posibilidad de transformar, repito, esas condiciones de vida y generar oportunidades. Aparte de las líneas de identidad del proyecto educativo institucional, esta iniciativa se da en el marco de la Ley 1014 del 2006 o Ley de Emprendimiento, que busca promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes y formarlos en competencias empresariales. Como tenemos una gobernación que está dispuesta a acompañar los procesos de emprendimiento, hay un presidente que está hablando de la competitividad y está hablando de generar mejores oportunidades y sabemos que hay unos recursos disponibles, pues la universidad, ¿qué hace? Cumplir la ley. Que esto requiere un poco también de exigencia nuestra, la gestión, la búsqueda, la formulación del proyecto y buscando que efectivamente ese gran espíritu de la ley de 1014, de la ley de emprendimiento, se corporice. Y yo sé que la vamos a hacer posible aquí en nuestra Universidad del Pacífico. Para lograr estos propósitos, el Alma Mater ya realiza las correspondientes gestiones a fin de establecer alianzas interinstitucionales que le permitan obtener recursos y dinamizar proyectos empresariales en diferentes áreas y con diversos actores sociales. Tenemos los vínculos, las relaciones interinstitucionales, yo creo que más favorables en este momento de la historia de la universidad, en el sentido de que tenemos una mirada muy especial, de mucho favorecimiento de la gobernación del Valle actual, de la caja de compensación con Fandi, de la misma alcaldía del doctor Bartolo, del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, si estamos pensando en esa proyección social y en ese mejoramiento de las condiciones de vida, hemos decidido plantearle a la ciudadanía de Buenaventura, plantearle el tema de cómo hacemos para crear proyectos productivos de tal manera que beneficien las condiciones de vida de los habitantes de la región pacífica. El diplomado, que se extenderá hasta finales del mes de enero, es direccionado académicamente por el experto Eduardo Varela, quien cuenta con una importante trayectoria en los ámbitos de la productividad y la competitividad, tanto en el sector público como privado. La idea es como generar una nueva cultura en Buenaventura en el tema de emprendimiento. El tema de emprendimiento es un tema general que a nivel nacional y a nivel internacional se viene trabajando desde las unidades académicas, desde las universidades, y la idea que tiene la Universidad del Pacífico es que comencemos
en todos los programas, y lo hemos iniciado hoy con los docentes, a generar una cultura sobre la necesidad del emprendimiento como una de las grandes opciones que tiene el país de desarrollar nuevas unidades productivas, pero sobre todo unidades productivas autosostenibles. Entonces, un poco la idea es generar en ellos un plan de negocios para que a través de esos planes de negocios podamos conseguir recursos no solamente del orden municipal, departamental, nacional, sino de cooperación internacional. En eso estamos, le queremos apostar que el diplomado nos dé como resultado en el mes de enero, que se puedan constituir unos planes de negocios que tengan la viabilidad de ser presentados, sobre todo al tema de cooperación internacional. Para Varela, la tarea de crear cultura en torno al emprendimiento es un desafío valioso que asume la Universidad del Pacífico, y en este sentido resalta la labor de sensibilizar inicialmente a los docentes, quienes pueden multiplicar estos aprendizajes entre los estudiantes. Pienso que la Universidad del Pacífico está tomando la primera gran estrategia, que es la capacitación de sus docentes, que es la capacitación de sus directivos. Generar capacitación a capacitadores, eso es un factor multiplicador, porque lo que necesitamos es que nuestros maestros de la universidad puedan replicar esta capacitación en los estudiantes, en los diferentes programas. Esto para llevar una cultura al emprendimiento a través de la sensibilización. Yo he considerado, y así es la experiencia que he tenido no solamente a nivel nacional sino internacional, es la primera etapa sensibilizar a las universidades para que las universidades se comprometan con ese componente de emprendimiento, para que así los estudiantes de todos los programas tengan una opción de proyecto de vida, saber que si terminan su pregrado a los 3, 4 o 5 años tengan la opción de crear su propia unidad de negocio. De igual manera, este experto considera urgente la necesidad de crear en Buenaventura una agencia de desarrollo económico local liderada por la Universidad del Pacífico, que dinamizaría todo tipo de proyectos productivos y sociales. La propuesta que le he hecho a la universidad, y que sé que la universidad quiere liderarla y que obviamente tiene que compartirla y socializarla con el sector público y el sector privado del puerto de Buenaventura, es la creación de las agencias de desarrollo económico local, una ADEL. Una agencia de desarrollo económico local es una instancia que en cooperación internacional es muy válida para poder bajar recursos de cooperación internacional, y básicamente lo que quiere una ADEL es que haya una creación de una empresa tripartita o economía mixta en donde haya una unidad académica, que en este caso sería la Universidad del Pacífico, una unidad pública institucional que esperamos que sea la Alcaldía de Buenaventura, y por supuesto un componente gremial del sector privado, que esperamos, por qué no, que sea la Cámara de Comercio o la misma sociedad portuaria. Eso obviamente lo tiene que liderar en la Universidad del Pacífico, y esperamos pronto poder tener una noticia buena para el puerto de Buenaventura. Los docentes asistentes al diplomado vislumbran esta capacitación no solo como un espacio de sensibilización y aprendizaje en términos de emprendimiento, sino como la oportunidad de viabilizar diversos procesos de investigación y proyección social que vienen adelantando en la universidad. Mis expectativas son amplias en el sentido de la interrelación de las diferentes actividades que están ejecutando, los diferentes programas y sus profesores, estudiantes, egresados, en el cual propendemos por crear una comunidad o una unidad de emprendimiento que jalone iniciativas empresariales que mejore la calidad de vida de egresados y la comunidad en general. ¿Por qué es importante que sea la universidad, que sea desde la academia, que se empiece, digamos, como a crear una cultura en Buenaventura alrededor del emprendimiento? Es que nosotros como académicos no podemos estar desligados de la parte empresarial ni de la parte municipal. Debe ser los tres entes cogidos de la mano y empezar a generar el nuevo desarrollo de Buenaventura. La academia no puede estar desligada de la parte central de Buenaventura. Entonces, si la universidad empieza a ejercer su liderazgo en la parte de emprendimiento a toda red de sus comunidades que tenemos cerca. Tenemos muchas empresas en Buenaventura que no saben hacer un plan de negocio. Y es desde la universidad, de la parte de academia, que nosotros tenemos la capacidad de empezar a liderar con nuestros jóvenes, nuestros coterráneos, la parte de cómo ellos hacen un plan de negocio y dónde presentarlo y buscar los recursos del Estado para fomentar esa parte empresarial. Como en la ciudad no hay productividad, entonces la importancia de que la universidad lidere en Buenaventura el emprendimiento y el empresarismo es con el objeto de volver nuestra tierra productiva, de volver nuestro mar productivo y crear empresas, crear factorías en Buenaventura, porque yo sé que en una década o en menos de una década ya Buenaventura
es una ciudad diferente. Para Jason Fernando Caicedo, uno de los estudiantes que cursa el diplomado y quien desde hace 7 meses trabaja en un proyecto para reproducir y comercializar peces ornamentales, espacios académicos de este tipo son esenciales para abrirle posibilidades a los egresados de programas como el de tecnología en acuicultura. Es algo muy importante que está fomentando la universidad en estos momentos, ya que hay muchos jóvenes que están con sueños de ser emprendedores, de formalizar sus propios negocios. Yo creo que básicamente esto es algo muy importante que ayudará a fortalecer a las personas que buscan complementar sus sueños. Personalmente vengo con muchas ganas, mi sueño es sacar mi propio negocio adelante cada día. El programa de tecnología en acuicultura tiene muchos egresados que en estos momentos no están desempleados, no tienen cómo buscar recursos, no tienen cómo buscar empleos, y lo que se pretende es eso, generar empresas, generar conciencia de que no son 3 años que venimos a sentarnos a estudiar acá y dejarlos botados, sino explotarlos, porque eso es mucha riqueza que tiene nuestro puerto en el basado en la acuicultura, y eso podemos explotarlo. Tras el diplomado, la universidad seguirá programando un conjunto de actividades que recojan el espíritu de emprendimiento como una expresión formativa de autonomía.